Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento uno de mis artículos de colección. Y ahora eh, vuelvo a revisar otra figura más de la, de la serie de juguetes My Little Pony, Equestria Girls Mini, y bueno eh, recordemos que yo ya revisé anteriormente, hace casi un año, a Sunset Chimer. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro personaje de, de la serie Equestria Girls. Y en esta ocasión vamos a revisar a eh, Twilight Sparkle de, eh, de Malibu Pony Equestria Girls Mini. Bueno, aquí pueden ver a esta eh, figura, tal cual les dije, esta figura es... Se llama Toelex Sparkle. Es como sabemos la, la chica inteligente de las Main Seven. Y bueno, eh, como todos sabemos es la líder del grupo. Eh, es la líder del grupo. Y bueno, aquí podemos verla que está en traje de baño, en bikini precisamente. Y bueno, podemos ver que eh, tiene eh, un flotador eh, de color... Eh, es este podemos ver que es este flotador que es eh, transparente y de goma eh, de transparente color eh, magenta si no me equivoco sí magenta y podemos ver que está bordado tiene dibujos de estrellas eh, en la parte de arriba como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno su piel es eh, morada podemos ver que eh, su traje de baño su bikini tiene tiene por ejemplo eh, la parte de los sostenes este color eh, azul con líneas blancas podemos ver en el centro una estrella de color una estrella de color eh, de color morada y, y y junto a ellas podemos ver como unos unas eh, unas cosas que ni siquiera sé qué son, de color. de color. Es, de color. Eh, gris. Y bueno, podemos ver que la parte de abajo es de color azul, con botones en color. Eh, verde. no, col en color. Eh, eh, morado también, magenta. Y bueno, podemos ver que su cabello es de color morado, con un mechón fucsia. En este lado podemos ver sus orejas de pony, también de color morado. Podemos ver que tiene unos. tiene sus anteojos. Como en la, en la serie. Aquí pueden verlo. De color negro. Me recuerdan un poco al estilo del cantante Baby Holly. Eh, podemos ver que. Podemos ver su sonrisa. Su nariz. Podemos ver que sus ojos son de color morado. Eh, y tiene también detalladas sus pestañas y sus cejas. Y bueno, ahora le volvemos a poner sus anteojos. Están mal puestos, los voy a poner bien. Y bueno, eh, tiene ahí unas eh, mechas en... del pelo muy bonito. Y además podemos ver que su cola de caballo se puede se puede se puede dar vuelta hacia la derecha hacia la izquierda hacia cualquier dirección tiene articulación completa y bueno y podemos ver que sus sandalias son de color eh, morado con una estrella también grabada le vamos a volver a poner su eh, su flotador y bueno aquí podemos ver que tiene su base con, con el nombre de la serie en el centro y el nombre de la línea abajo que es como sabemos es una herradura de caballo con forma de una herradura de caballo con forma de, de corazón muy bonita la figura y bueno ahora vamos a compararla con otra de Cuesta Mini que tengo por ahí eh, aquí por ejemplo la tenemos al lado de eh, Sunset Chimer eh, bueno esta me cuesta, me ha costado un poco interesarla ahí bueno ahí pueden ver que no hay mucha diferencia de, en el tamaño de estas dos eh, figuras como ustedes pueden apreciar ahora esta la hacemos a un lado y ahora con las versiones Pony con las versiones, po con, otra, con las versiones Pony Que tengo yo Vamos a hacer una triple comparación con las de la versión de La Magia de la Amistad Que... Eh, con las tres de la versión... Con tres versiones de la serie La Magia de la Amistad que yo tengo Y bueno bueno, podemos ver que, bueno, esta se ve un poco más a la altura de esta. En cambio, eh, estas dos son más grandes que ella, como ustedes pueden apreciar, en, eh, en las dimensiones de, en, entre estas cuatro figuras. Y bueno, se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de Malibu Pony, de la serie Malibu Pony, la magia y la amistad de Quest Trackers. También se los recomiendo 100%. Soy fanático de estas dos últimas. Y a, todo, y a los fanáticos de la trilogía Malibu Pony también se los recomiendo 100%. Y, y, a todo, y a todos los Bronis como yo eh, también les recomiendo 100% esta figura. Y bueno, me costó como 4.000 esta figura en el Persa Bio Bio. Me costó muy barata esta figura, muy buena además, incluso. Y bueno, eh, así que eh, voy a empezar a buscar más figuras de la Secuestia Girls Mini por ahí. Y bueno. Si veo una, la compro y bueno, espero poder encontrar más y con esto me despido. Nos vemos en otro video. Recuerden por favor de dar su me gusta, suscribirse, comentar. También de si se han suscrito, activar las notificaciones y compartir todos mis video reviews. Y ahora sí, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.